Bocetín y Riaza. Y no tengo plata. ¿Cómo no, papá? La plata dulce. Empezó la época de la plata dulce. Argentina, ¿cómo me avisaron? En el 85, yo estrené en marzo del 85, las perspectivas eran importantes en cuanto a que la democracia estaba recién recuperada, ya Maduro. Tenía la posibilidad, que yo pensé que no iba a venir nunca, de decir lo que yo pensaba arriba de un escenario. Así que para mí eso fue importantísimo. Ahora especulamos, evadimos los impuestos, no producimos. El país se va al carajo, pero nosotros nos salvamos. Es un país que tiene cosas brillantes, maravillosas, premios Nobel, individualidades estupendas, un movimiento cultural de la Gran Siete. Tiene todo un montón de cosas fantásticas, pero es el único país que yo conozco, y yo algo conozco del mundo, y siempre, desde que yo soy chico, hay problemas con el gas, la luz, el teléfono y los servicios elementales. La tele, en general, ha desaparecido, el humor, digamos, pero por una cuestión ya